Hola amigos de Tezacateca, ¿cómo están? Como pueden ver, en esta ocasión ya aparecieron los primeros renders que muestran el diseño de los Huawei Mate 40 y Mate 40 Pro. Varios reportes apuntan a que este año la compañía podría lanzar 5 dispositivos que formarían parte de esta línea. Así que si quieren conocer todos los detalles, quédense en este video. Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video, ya han salido los primeros renders de los Huawei Mate 40 y Mate 40 Pro. Estos lo tenemos gracias a OnLeaks, y como pueden apreciar en pantalla, el diseño de estos dispositivos sí que va a cambiar en algunos aspectos. Comencemos hablando sobre el diseño que va a traer el Huawei Mate 40. Como pueden ver, en la parte trasera tenemos un diseño que es muy similar a la versión anterior, o sea, el Huawei Mate 30, con un módulo de cámara circular en donde tenemos 3 cámaras y ya fuera de este está el flash LED. Si nos dirigimos a la parte frontal, notamos un gran cambio, ya que la pantalla se aprovecha mucho más por la ausencia del notch, y en vez de tenemos una perforación con forma de píldora con 2 cámaras, lo mismo que vimos prácticamente en los Huawei P40 y P40 Pro. Además, esta pantalla tendría un tamaño de 6,4 pulgadas. Y en el Huawei Mate 40 Pro vamos a tener prácticamente el mismo diseño, pero con unas cuantas diferencias. Como pueden ver, en el módulo vamos a tener 4 cámaras y la pantalla va a crecer de manera significativa, ya que sería de 6,7 pulgadas. Ah, y también otro detalle que casi se me escapa es que la pantalla de este Mate 40 Pro va a tener curvas, y en el caso del Huawei Mate 40 vamos a tener una pantalla plana. Algo que llama la atención también de estos renders del Huawei Mate 40 Pro es que Huawei en esta ocasión volvería a implementar los botones físicos para controlar el volumen, ya que en la versión anterior esos optaron por tener botones digitales. Además, en la parte inferior podemos apreciar speaker, puerto USB tipo C, y ya en la parte superior vamos a tener el jack de 3,5 milímetros para los auriculares. Entre otros detalles, también cabe resaltar que estos dispositivos lamentablemente no llegarán con los servicios de Google, pero sí tendremos la propuesta de Huawei. Estamos hablando de la App Gallery, que la podemos utilizar en conjunto con Petal Search para poder descargar todas nuestras aplicaciones de Google y mucho más. Como les dije al principio del video, según reportes, en este evento de lanzamiento veríamos el nacimiento de 5 dispositivos. Estamos hablando del Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus, Mate 40 Porsche Edition, y también la versión Lite del Huawei Mate 40. Asimismo, sí que vamos a tener muchos dispositivos en este año. Sobre las características técnicas aún no se conocen detalles, ya que apenas estamos empezando con la ola de rumores de estos dispositivos, pero posiblemente van a traer el chip Kirin 1020 de 5 nanómetros, el cual ha sido el último fabricado por TSMC antes de los impedimentos de Estados Unidos. Aquí debajo les voy a dejar el link para que lean ese reporte. Pero como sabemos, con el paso de los días van a ir saliendo más detalles y filtraciones sobre estos dispositivos, y aquí en su canal TSK Tech los vamos a mantener informados. Y bueno gente, estos han sido los primeros detalles que conocemos sobre los Huawei Mate 40 y Mate 40 Pro. Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo qué opinan de este diseño, les gusta sí o no, así que recuerden su like, compartan y suscríbanse en este gran canal, ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima. We'll be right back.